Bienvenidos aquí a mi canal, soy Gameplays Navas, o bueno, solo Navas, chicos, chicas. Así que bueno, hoy les traigo combates contra suscriptores, que los voy a estar trayendo los que son los días miércoles, chicos, ya nuevamente. Voy a traer combates contra ustedes. Todo aquel que guste retarme puede dejarme aquí en los comentarios, que para poder ponernos de acuerdo, voy a estar combatiendo con dos suscriptores por semana, para irlos teniendo ahí de reserva los combates. Ya saben que si se tarda 7 minutos un combate, serán dos combates que van a ver en el mismo video. Y si se tarda un poquito más de 10 minutos, pues solamente va a ser un combate. Y la próxima semana estaré subiendo el segundo combate con diferentes equipos y contra todos ustedes suscriptores que gusten jugar conmigo. Voy a estar subiendo todos los combates, no importa si gano, pierdo y todo eso. Así que ya están informados, así que desde ya pueden retarme, chicos, chicas, para que así la próxima semana se puedan ver aquí los combates que hicimos y pues para que vean aquí toda la variación que estoy trayendo al canal, chicos. Y de verdad me gustaría que pasaran a verse todos mis videos y por lo menos dejar su like, ya si no les gusta comentar o algo así, pues por lo menos un like para agradecer por el esfuerzo, chicos, que le hago ya traer dos videos diarios. Y pues bueno, chicos, este combate es contra Ale Razo, un suscriptor que ya tiene ratos de estar aquí. Y pues bueno, gracias, bro, por estar apoyando lo que es mi canal. Y se preguntarán por qué lo vamos a ver del lado de él, porque yo no me había fijado que mi 3DS tenía fecha de 2000 y del 2000 y hora así antigua. Y cuando lo arreglé, se me borraron los combates y yo me quedé como que what the fuck, ¿en serio? Y pues bueno, chicos, sin más que decir, vamos a disfrutar de este gran combate puchamón que les traigo el día de hoy. Y pues a ver qué tal. Yo aquí, pues, lo vamos a ver de la perspectiva de lado. Yo empiezo con Toby Kiss para ver que si sacaba Serperior o algo así, porque me olía el 9 hojas más respondón. Él empezó con Serperior y en efectivo va por 9 hojas, aunque no sea muy eficaz contra mi Toby Kiss, pero pues la habilidad respondón le va a ir dando ese extra de golpe en cada turno. Ya que voy por parálisis, nomás para asegurarme de que quede paralizado o en el siguiente turno con el tajo aéreo, hacer retroceder a ese Serperior. Como puede ver aquí, recupero un poquito de vida gracias a restos. Aquí comienzo a hacer ya mi jugada maestra, que es el tajo aéreo. Le hago muy buen daño. Aquí se activa lo que es la Valla Sidra. Algo raro ver un Serperior con Valla Sidra. Y pues aquí va por el poder oculto tipo veneno, si no me equivoco, o fuego, pues tipo veneno, sin más que decir. Así que me va a hacer un buen daño, ya que este Togepi pues es un poquito defensivo especial. Aquí voy de nuevo por tajo aéreo para ver si lo puedo hacer retroceder, pero con ese tajo aéreo es suficiente para debilitar al Serperior de Ale. Así que vamos a ver, aquí recupera un poquito de vida nuevamente gracias a los restos. Vamos a ver, aquí va a sacar a lo que es a Blastoise, un muy buen Pokémon. A mí me ha dado muy buenos resultados las veces que lo he usado. Aquí no solo vamos a ver a Blastoise, sino que es Mega Blastoise, señores. Y pues vamos a ver aquí algo muy raro que me dijo una suscriptora en un video que subí con mi Mega Blastoise, que de por gusto eran los cañones. Yo aquí voy por Onda Trueno para hacer lo mismo, a ver si lo paralizo o se pinchea por lo del tajo aéreo. Va por Escaldar y como pueden ver no ocupa los cañones para dispararse, lo que de su boca, y me quema gracias al Escaldar. Yo si hubiese hecho ese ataque, pues no creo que haber conseguido la quemadura con mi buena suerte. Aquí ya empiezo a perder un poquito de vida gracias a la quemadura. Restos pues queda neutralizado totalmente. Voy por un tajo aéreo para ver si puedo hacer esto, quedar para que se quede paralizado, o si no, pues con lo pincheo. Y pues así sucesivamente, aunque ya mi Togepi pues ya casi va a caer. Y pues aquí vamos a ver, yo voy de nuevo por tajo aéreo. Ya hice otro Togepi, remasterializado, se puede decir así. Va por rayos de hielo, no se planchea ni tampoco se queda paralizado, y eso es suficiente para debilitar a mi Togepi. Aquí voy a sacar a mi Delphox. Se preguntarán por qué nada más, por qué a Delphox. Pues ya verán por qué. ¿Por qué sacaría del fútbol? Por llama embrujada, ya que tiene su el efecto es que le baja el ataque especial y ya no va a ser tan efectivo ese Escaldar contra mi Delphox, a pesar que aquí me hace un bastante daño. Pero creo que es por la habilidad torrente, si no me equivoco. Y yo aquí voy por bola sombra,
y con otro escaldar va a ser suficiente para debilitar a mi Delphox. Aquí este cae debilitado Delphox y vamos a ver, yo voy a sacar a mi Sharpedo, que no es mi Sharpedo normal, sino que va a ser mi mega evolución, ya que aquí voy a activar primero la protección para ganar ese poquito de velocidad extra gracias a lo que es impulso, y para ver qué iba a hacer contra mi Sharpedo. Y pues aquí vamos a ver la habilidad impulso. Aquí voy a decidir ya activar la mega piedra de mi Sharpedo. Vamos a ver a mega Sharpedo, que me ha dado muy buenos resultados en ciertos combates. Es muy bueno, sobre todo si haces una buena estrategia. Voy por triturar, aprovechando de lo que es su habilidad, este mandíbula fuerte creo que es, y pues con eso es suficiente para debilitar a ese mega Blastoise. Aquí va a sacar a Arcanine, aquí pues en Shiny si no me equivoco, y vamos a ver qué hace esto. Activa intimidación, ok, dije aquí pues ni modo, me va a bajar un poquito el ataque. Voy por protección nomás para ver si va a ir por a bocajarro o algo así. Va por fuego fatuo y aquí me iba a joder bastante. Voy por triturar, vamos a ver cuánto daño le hago gracias a lo que es este, ¿cómo se llama?, la intimidación. Pues no le hago el daño que yo quería, pero le bajo lo que eso es su defensa. Aquí va por el fuego fatuo, sí, ya me jodió a mi Sharpedo, intimidado y más quemado. Pues ni modo, ya su ataque ya está por los suelos. Y pues aquí pierde un poquito de vida gracias a la quemadura. Kir decide retirar a lo que es a su Arcanine y saca lo que es a Durán. Chicos, que este Durán pues me jodió, sobre todo no tener a Delphox. Aquí pierde un poquito de vida gracias a la quemadura. Y pues aquí yo decido cambiar a mi Sharpedo, puesto a que no tenía caso que tuviera aquí a este Sharpedo contra este Durán, ya que me lo iba a debilitar sí o sí. Voy por este, va por afilagarras este Durán. Se va a subir lo que es la precisión y el ataque, chicos. Aquí me va a hacer una jugada bastante buena. Va por lo que es el cabeza de hierro. Lastimosamente no tengo lo que es este, la banda focus en este Nidoking, y con un cabeza hierro me termina debilitando lo que es a este Nidoking. Aquí voy a sacar a mi Air Slash, voy a ir por escudo real nomás para bajarle el ataque a ese Durán, pero aquí me lo predice muy bien y va por otro afilagarras, ya que ya está bien posteado y tiene muy buen ataque este Durán. Y pues aquí va por cabeza hierro, a pesar que no va a hacer tanto daño, pero me quita un cuarto de vida si no me equivoco. Aquí pasa mi Air Slash a modo ataque nomás para hacer el espada sante y a ver si lo puedo debilitar de un golpe, pero no, se queda con 70 DPS. Va por otro cabeza hierro, yo pensando que lo iba a hacer a filagarras prediciendo lo que es este el escudo real, por eso mismo ataqué para aprovechar eso y luego rematarlo con un sombra build, pero aquí me predice muy bien este Ale. Aquí saco lo que es a mi Porygon 2, copia su habilidad que no recuerdo muy bien, no vi qué decía. Va por un cabeza de hierro, casi me debilita un golpe crítico. Aquí voy por el rayo carga nomás para aprovechar el efecto secundario de rayo carga, que es que te sube el ataque especial. Pero bueno, aquí ya mi Porygon 2 ya no va a aguantar tanto, porque ese Durán sí me va a hacer bastante daño a todo mi equipo, más que se ha boceado bastante bien. Y pues aquí Sharpedo lo saco, ya creo que es mi último Pokémon. Lastimosamente el Aqua Jet más la quemadura como que no va, no, porque si no estuviera quemado lo hubiese debilitado. Y pues con un roca afilada no lo falla y con eso termina a mi mega Sharpedo. Y eso ha sido todo por el combate de este día. Y recuerden pues visitar el gameplay que he subido, creo que el gameplay se subirá antes, y si no lo han visto pues lo dejaré aquí abajo en la descripción. Igual este link, este video quedará en la descripción del gameplay de Yoshi Isla. Espero que les vaya a gustar, chicos. Si es así, apóyenlo con un like. Si es primer video que me das, te invito a que te suscribas a lo que es a mi canal para que no te pierdas de ningún contenido genial que estoy subiendo todos los días. Así que bueno, chicos, recuerden también dejar aquí abajo en los comentarios si quieren combatir. Nos ponemos de acuerdo y todo eso, así que estaré aceptando dos combates por ahora, ya sea ahora o si no el fin de semana, o si no mañana. Y pues recuerden, mañana también habrá un directo de Pokémon Showdown jugando contra suscriptores. Espero se puedan pasar ahí a ver el directo. Lo voy a hacer más temprano, a las 4 de la tarde. Y en España serían, si no me equivoco, entre las 11 o 10 de la noche por ahí. En México serían las 5 de la tarde o 4 de la tarde, no recuerdo muy bien la diferencia de horarios, chicos. Así que bueno,
eso ha sido todo por hoy. Espero que les vaya a gustar este video. Ya saben, dejarle un like, un comentario, que no vendría nada mal, y una suscripción, que se agradecería un montón. Así que nos vemos hasta el próximo video.